Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Buenos días a toda la audiencia de Flaxo Radio. Estamos una vez más, como cada jueves, encontrándonos en este espacio literario y musical también que hemos llamado Contrapunto. Antes de hablar un poquito de lo que nos gusta, de lo que hacemos, literatura, obras literarias, libros, autores y demás, comentar, ¿no?, que como país, como humanidad, estamos pasando por una situación bastante, bastante complicada y que son cosas que también tocan el mundo de las letras, ¿no? Esta mañana, como muchos de ustedes deben saber, ha fallecido el escritor Luis Sepúlveda, este escritor chileno exiliado en España ya desde hace algún tiempo, pues fallece a los 70 años, fue diagnosticado justamente con esta enfermedad que está ahorita azotando al mundo, ¿no? Este COVID-19, como ha sido llamado por la comunidad científica, fue diagnosticado y estuvo casi 40 días, un poco más, en el hospital y lamentablemente el día de hoy, esta mañana, se ha confirmado su fallecimiento. También el día de ayer, el famosísimo escritor brasileño de literatura negra, ¿no?, de estas novelas de misterio y sobre todo de novelas de asesinatos y demás, ¿no?, el gran escritor Rubén Fonseca también llegó a término de su vida, digamos, el día de ayer, con 94 años de edad, aunque las causas de esta muerte no tienen que ver con este brote epidémico, ¿no? Entonces, aprovechar la ocasión, pues, para leer a estos autores, leer a Luis Sepúlveda, leer a Rubén Fonseca. De seguro habrá editoriales, habrá gente relacionada con el mundo de las letras y de los libros que en estos días libere contenido digital, contenido a través de plataformas sociales, ebooks, PDFs, yo qué sé, de descarga gratuita o de streaming gratuito, en donde podemos acceder a la literatura de estos dos grandes escritores latinoamericanos, el brasileño Rubén Fonseca y el chileno Luis Sepúlveda. El mejor homenaje que podemos hacer a estos escritores, pues, es leerlos. Así es que invitamos a todos y todas a leer a estos escritores en estos días que estamos, pues, en nuestras casas, la mayoría de nosotros, de nosotras, ¿no? También saludar a esa gente que se encuentra en las calles laborando, que son parte de las cadenas productivas, de las cadenas de salud, de las cadenas de servicios básicos, pues que pues siguen permitiendo que continuemos con nuestra vida las personas que estamos en nuestras casas. Y nada, la situación del mundo es triste, es lamentable. Pero bueno, vamos a hacerle frente desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras, como saben decir, y aquí está mi trinchera, como ustedes pueden ver, protegido de libros, protegido de literatura, y vamos a compartir en esta mañana un poco de literatura para, no sé si olvidarnos, sino que para más bien distraernos un poco, poner la cabeza en otra parte, poner la mente en otro lugar. A veces es un poco perjudicial para nuestra salud mental también estar todo el tiempo en el mismo tema, sobre todo cuando son temas negativos o temas que nos generan sentimientos de ansiedad, de tristeza, ¿no? Entonces, sin dejar de estar informados, ¿no?, y también diciendo lo que se tiene que decir también sobre ciertas medidas
económicas, sociales de quienes gobiernan el país. Sin dejar de lado eso, pues también es necesario momentos de distensión, de distracción, ¿no? Hay gente que le gusta cocinar, gente que le gusta hacer ejercicio, gente que le gusta meditar, hacer yoga, estar con los animales, ¿no? Ver series. Entonces, a nosotros nos gusta leer y vamos a hablar de libros. Bienvenidos a Contrapunto, un programa más. En esta ocasión vamos a hablar de una obra de Oscar Wilde, pero más que de la obra, vamos a hablar de un personaje literario que no nace en la literatura como tal, sino que es un personaje más bien de lo que ha sido llamado la mitología judeocristiana o la Biblia, ¿no? Entonces, este personaje, Salomé, que es el propuesto para el día de hoy, voy a mostrarles el libro. Este personaje, Salomé, de Oscar Wilde, que es el que hemos propuesto para el día de hoy, esta novela, es un personaje que realmente nace en los evangelios, ¿no? Ustedes saben los evangelios, aquellos cuatro libros canónicos y otros que no son canónicos, ¿no? Que narran o cuentan la vida de Jesús, la vida de el que ha sido llamado el Mesías por la comunidad de creyentes, ¿no? Entonces, en estos evangelios se cuenta la historia de Salomé. ¿Quién fue Salomé? Salomé se supone, según los evangelios, según lo que nos cuenta Mateo y también lo que nos cuenta Marcos, que fue una mujer hija de Herodías, que fue la esposa de Herodes Filipo, el tetrarca de Jerusalén. Herodes era el tetrarca, el emperador de Jerusalén, después de haberse casado con Herodías, ¿no? La reina, que antes había sido la esposa del hermano de Herodes, ¿no? Entonces, Herodías tenía una hija que en la Biblia no se menciona su nombre, pero que después un historiador romano, Flavio Josefo, el famosísimo historiador romano, será quien recoja el nombre de esta mujer para llamarla Salomé, porque en la Biblia no aparece con un nombre. Entonces, antes de ir con el primer segmento musical y hablar ya de Oscar Wilde y de la novela, quiero citar estos versículos en donde aparece la figura de Salomé para entender por qué es que este personaje ha pasado a la historia del arte en general, porque es un personaje que aparece en muchas pinturas, sobre todo de la época medieval, de la época del barroco, renacentista, pero también aparece en la literatura, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XIX, y un poco la estela de este personaje se pierde en el siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a empezar leyendo este versículo de Marcos, está en Marcos en el capítulo 6, son los versículos 22 al 19, y dice así, para conocer quién fue Salomé. Mientras cenaban, la hija de Herodías entró en el salón y bailó delante de todos. Tanto le gustó el baile al rey Herodes y a los que estaban allí, que el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aun si me pides la mitad de mi reino, te juro que te lo daré. La muchacha salió del salón, fue a donde estaba Herodías su madre y le preguntó, ¿qué podría pedir? Herodías su madre le respondió, pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey, quiero que ahora mismo me des en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía porque lo había jurado delante de sus invitados. Enseguida ordenó a un soldado que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó a Juan la cabeza y se la llevó en un plato a la muchacha. Después ella se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a recoger el cuerpo de Juan y lo enterraron. Esto está en Marcos. Entonces aquí lo que nos cuenta Marcos es en unos pequeños versículos, casi me olvido la palabra para denominar cada uno de los acápites de la Biblia. En estos versículos Marcos nos cuenta que la hija de Herodías, Salomé, bailó delante de Herodes y después le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Esta historia ha sido absolutamente mitificada y ha sido llevada a todos los contextos pictóricos y literarios que ustedes, teatrales también, que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Entonces, precisamente basado en la obra de Oscar Wilde, no en la versión de la Biblia, este gran compositor alemán, Richard Strauss, ¿no? Famosísimo compositor alemán, escribió una ópera, también llamada Salomé, una ópera en donde se va retratando con tintes un poco más románticos y un poco más sutiles
que los que utiliza Oscar Wilde, esta historia de Salomé. Entonces, y Salomé baila, pues, para pedir la cabeza de Juan el Bautista en bandeja de plata, una danza que Oscar Wilde llama la danza de los siete velos, que es como Strauss, que es más bien el título de la sección de la ópera que vamos a escuchar ahora de Strauss para empezar y con esta reseña. Y al volver hablaremos ya de la obra literaria de Oscar Wilde y cómo nos presenta este personaje Oscar Wilde, cuáles son las ideas que tiene Oscar Wilde sobre este personaje. Vamos ahora con la música de Strauss y regresamos. Thank you.
Bueno, veníamos escuchando unos fragmentos de la Danza de los Siete Velos del compositor Richard Strauss, basada en la obra de Oscar Wilde, en esta tragedia llamada Salomé. Vamos a hablar un poquitito de Oscar Wilde antes de hablar de Salomé. Pues Oscar Wilde es un escritor muy, muy, muy conocido, ¿no? Nació en Irlanda, que entonces en 1854, que entonces pertenecía al Reino Unido, y murió en Francia, en París concretamente, en el año de 1900. Y bueno, Oscar Wilde, ustedes saben, es muy conocido como poeta, como cuentista, como narrador. Tal vez algunas de sus historias más famosas sean El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, ¿no? O El fantasma de Canterville. Sin embargo, esta tragedia Salomé, a pesar de no ser tan conocida, es una de las obras más controversiales del autor, ¿verdad? Esta obra fue escrita originalmente en francés y fue publicada en 1891, 9 años antes de su muerte. Y esta tragedia, que tiene apenas un acto, porque es una obra de teatro, ¿no? Esta obra Salomé, la que tenemos acá, es una obra de teatro. Apenas la obra fue escrita, fue vetada por la censura. O sea, la obra fue escrita, salió, y la censura inglesa, ustedes saben, la época victoriana, la que Foucault describe bien en su magistral Historia de la Sexualidad, en las primeras partes, vetó totalmente la obra de Oscar Wilde, ¿no? De modo que el estreno de esta tragedia se complicó y tuvo que llevarse a cabo en varios recintos privados casi clandestinos a lo largo y ancho de Europa. Recién en Inglaterra, en la tierra de Oscar Wilde, se pudo estrenar en 1931, es decir, 40 años después de que fue escrita, ¿no? Esta obra, como ya les dije, sirvió de inspiración para la ópera homónima de Strauss, que ya escuchamos una partecita. Y además, la censura, digamos, de Inglaterra señaló con desdén a esta obra o criticó en esta obra muchos argumentos o muchos matices que estaban fuera del canon cristiano tradicional. O sea, porque se supone que eso es una historia bíblica, una historia cristiana y todo eso, ¿no? Pero Oscar Wilde cuenta la historia desde otra perspectiva, o más bien cuenta la historia con los personajes sufriendo o con los personajes sintiendo cosas que no alcanzan a expresarse en los evangelios, ¿no? Y son cosas que tienen que ver con la trayectoria narrativa de Oscar Wilde y que fueron censuradas. Por ejemplo, hay un amor casi incestuoso, hay un deseo homosexual, hay una transgresión bíblica que ya dije, y por supuesto hay esta idea muy propia del romanticismo del amor cercano a la muerte, ¿no? Esta idea del Eros y el Tanatos como las dos caras de la misma moneda. Entonces, existe esta idea también aquí en Salomé, y todas estas ideas, amores incestuosos, amores homosexuales, grandes pasiones, ¿no? Cercanas grandes pasiones que acercan el dolor al amor. No son considerados temas dentro del canon bíblico, mucho menos del canon cristiano, ¿no? Entonces, es por eso que la obra fue vetada, fue censurada, a pesar de tener estos temas bíblicos, ¿no? Como les decía, en esta versión de Oscar Wilde, rápidamente, pues el argumento es lo que leí en la primera etapa, ¿no? El argumento de esta obra de teatro es una fiesta en el cumpleaños de Herodes, en donde está prisionero Juan el Bautista. Oscar Wilde lo llama con su nombre de profético, con su nombre Yohanan, algo así. Y él está preso, ¿no? Y está por ahí Salomé, un poco taciturno, un poco aburrida. Y cuando Salomé se encuentra con Juan el Bautista, Salomé siente una transformación en su fuero interno. Salomé se entusiasma, Salomé se apasiona. Según varios autores de crítica literaria, pues Salomé siente una ferviente pasión al encontrarse con Juan el Bautista, porque Juan era un ser casto. Un ser puro, un ser de Dios que representaba todo lo que ella no era. Entonces, al encontrarse con un ser casto, explota en ella esa pasión en forma de deseo sexual. Y Salomé se vuelca excitada, voluptuosa, libidinosa, con pasión, con deseo sexual sobre Juan el Bautista, ¿no? Que casto le va a rechazar, pero Salomé va a pedir su cuerpo, va a pedir sus cabellos y finalmente va a pedir sus labios. Y como no puede tener sus labios,
Ella va a bailar, Salomé va a bailar, a hacer la danza de los siete velos para Herodes y va a pedirle la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata para finalmente besar sus labios. Como vemos, el amor está cercano a la muerte. Son ideas del romanticismo, ¿no? Entonces, más o menos esa es la trama que tampoco tiene ningún spoiler, porque es una historia totalmente conocida. Lo interesante aquí más bien es leer cómo Oscar Wilde representa a estos personajes y qué pasiones ingresa en el ser de estos personajes, ¿no? Y también para hacer una crítica, en la parte final vamos también a criticar un poco esto, ¿no? O sea, siempre hay que criticar, ¿no? Todo, todo, todo. No hay que ser acríticos casi con nada o con nada mismo, ¿no? Entonces, como les decía, en la versión de Oscar Wilde, los personajes bíblicos son devorados por un ardor febril. Tienen un ímpetu del espíritu de esa persona amada. Es un deseo sombrío de posesión. Es un anhelo de amar o morir, de matar o besar. Y en ese sentido, Salomé va a ser retratada como una criatura sublime, orgullosa de su porte y digamos, y retratada como una mujer que es capaz de conducir a los hombres al desvarío con tan solo una mirada. Hay un momento en que otro personaje le pide que le saque a Juan el Bautista de su celda, a cambio de ella, dale una mirada cuando esté paseando en su carruaje por las calles. Finalmente, no les voy a decir lo que pasa con este personaje, porque eso sí sería ya más un spoiler, ¿no? Y mientras tanto, mientras la joven Salomé, brillosa, vehemente, canta loas al cuerpo, a la boca de Juan el Bautista, ¿no? Irascible, iracunda, el profeta, en cambio, se mantiene en sus discursos, ¿no? Hablando de viejos tiempos y nuevos dioses, hablando de castigos, de lamentos, de arrepentimiento, de humildad, y encarando a esta muchacha de manera recalcitrante, ¿no? Un poco hasta despiadado, Juan el Bautista insulta a su estirpe y también insulta a su sexo, ¿no? Es así que hablo que insulta a las mujeres, o sea, hablo que Juan el Bautista insulta a través de Salomé a todas las mujeres, ¿no? Y un poco se manifiesta aquí el pensamiento de Oscar Wilde, porque como ustedes saben, Oscar Wilde, homosexual declarado, consideraba un poco más valiosas a los hombres que a las mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que Salomé aparece igual en esta tragedia como una figura un poco enigmática, un poco malvada, si cabe el término, ¿no? Ya vamos a ver qué prototipo o qué estereotipo engendró en la literatura y pasó a la cultura pop este tipo de representaciones femeninas para igual criticarlas, ¿no? En la parte final. Sin embargo, ya en la parte más literaria, vamos a decir que esta tragedia de Oscar Wilde es en extremo simbólica. Es muy simbólica. Todo el tiempo aparece la luna llena o en menguante o roja, sangrienta, como una muerta que pide otros muertos, dice Oscar Wilde. Y aparece el sonido de los pájaros, aparece las temperaturas como símbolos. O sea, la naturaleza simboliza o en la naturaleza aparecen símbolos de las tragedias que van a sucederle a los hombres, ¿no? Y un poco es interesante porque es simbolismo, ¿no? Que es una corriente literaria que igual estaba en auge en ese momento, pero también se conecta con las mismas creencias de los antiguos romanos, porque en este texto de Oscar Wilde, pues también hay romanos, ¿no? Y los romanos, pues también eran muy creyentes de mirar en el cielo o de alzar su vista al horizonte y contemplar sus propios destinos en los destinos de la naturaleza, ¿no? Entonces, la tragedia de Oscar Wilde es muy simbólica, pero también es muy sensual. Cuando Salomé se expresa, cuando Salomé habla, tiene una carga de voluptuosidad, pero impresionante, ¿no? Es impresionante. Pero también, también esta tragedia es paródica, ¿no? O sea, Oscar Wilde es muy, muy gracioso, es muy satírico, es irónico. Y en los personajes que aparecen en esta novela, personajes como soldados, como judíos, como nazarenos, como romanos, como gente del común, Oscar Wilde nos cuenta los fanatismos religiosos y las reyertas de políticas que en este lado humano y descubre diversos orígenes que se involucraba en la Judea de aquel entonces, ¿no? Un contexto que, como yo ya mencionamos, dentro de la literatura
Hay muchísimas expresiones literarias, desde las novelas de Nikos Kazantzakis, que es pasando por la magistral Memorias de Adriano de Margaret Jouzenar, con la que tengo una deuda, o el mismo Robert Graves, ¿no? Que nos habla, que nos cuenta en Yo Claudio, por ejemplo, historias de la antigua Roma. Entonces, para volver un poquito a Oscar Wilde y ver por qué esta novela, o más bien esta obra de teatro, ha sido censurada, tiene que ver con cómo Oscar Wilde quiere escandalizar la costumbre de la época. O sea, Oscar Wilde quiere ser, o sea, no quiere ser censurado y quiere ser censurado a la vez, obviamente, ¿no? Es así que en esta obra, que apenas tiene 40 páginas, aparece una cantidad de vicios que eran considerados vicios en aquel entonces. Algunos ya no son considerados vicios ahora, como la sexualidad, que ahora es totalmente aceptada, pero en ese tiempo era cuestionada. Pero otros vicios que ahora sí son cuestionados, y obviamente en ese tiempo también, como la misma necrofilia, como la venganza, como la perfidia, el incesto, ¿no? Entonces, son temas que a Oscar Wilde le encanta, y de manera sutil los pone apenas en 40 hojas para hacer una transgresión bíblica y ser censurado, ¿no? Entonces, como les decía, aunque el personaje bíblico aparece apenas en unos pocos versículos de la Biblia, en cambio pasó a la historia del arte como una mujer que tuvo muchos matices, o más bien dicho, fue presentada de muchísimas formas, ¿no? Solamente para hablar de la literatura, antes de Oscar Wilde, el gran escritor francés, representante del realismo, Oscar Wilde era romántico, ¿no? Romanticismo, ¿no? Pero este gran escritor más realista, Gustave Flaubert, el escritor de esta famosísima novela Madame Bovary, se dice que todos alguna vez en la vida debemos leer a Madame Bovary. Así es que, por favor, hay que leer a Madame Bovary. Este escritor, Gustave Flaubert, nos trajo también una representación de Salomé en la literatura, en esta obra que se llama Los Tres Cuentos. Aprovecho para mostrar mis ediciones un poquito. A mí me gustan los libros usados, los libros antiguos, ¿no? Entonces, esta edición de Flaubert de los tres cuentos tiene tres cuentos, obviamente, ¿no? En donde él lo que hace aquí es dar sus ideas acerca de cómo debe ser la literatura, ubicando tres cuentos en tres contextos temporales distintos y que sirven de base para sus próximas novelas, digamos. ¿No? Uno de esos contextos, el de la antigua Judea, nos presenta una obra que se llama Herodías. En esta obra también aparece Salomé, pero en esta obra el personaje principal de Flaubert no es Salomé, es Herodías, es su madre, es la esposa de Herodes, quien está celosa de la belleza de su hija, quien está temerosa ante los vaticinios funestos de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces le pide a su hija que baile para su esposo, para Herodes, y a través de su hija, Salomé, es Herodías la que pide la cabeza de Juan el Bautista. En la versión de Flaubert, Salomé es una criatura frágil, humilde y manipulable. Esta versión salió primero. Después, Oscar Wilde retoma la misma temática, el mismo marco temporal, los personajes de este pasaje bíblico, para ahora él hacer una Salomé fuerte. Una Salomé poderosa, ¿no? Voluptuosa y hasta cierto punto un poco malvada, ¿no? Necrófila inclusive, porque besa la cabeza del muerto al final, ¿no? Por eso es que en el afiche pusimos esa ilustración que es Salomé besando a Juan el Bautista, que es una ilustración de una de las últimas ediciones que ha salido de esta tragedia. Se ha reeditado recientemente esta tragedia, además, ¿no? Entonces, como vemos, Gustav Flaubert y Oscar Wilde son dos maneras distintas de presentar desde la literatura al mismo personaje bíblico. Lo que quiero decir es que los mismos personajes pueden ser presentados con distintas características y para dar distintas ideas. Hoy estamos hablando de Oscar Wilde y la idea de Oscar Wilde, pues siempre ha sido pues una superioridad del hombre, ¿no? Ante la mujer. Y más que nada, en esta tragedia concretamente, la idea de Oscar Wilde era como hablar de esta mujer o sea, que tiene tanta pasión,
que las ideas del amor y la muerte, Eros y Tánatos, como dije antes, están en la misma moneda, ¿no? Y es así que estas ideas serían el prototipo o el estereotipo para lo que después pasó a la cultura pop y concretamente más al cine de los 50 con la nueva ola, el cine noir más bien, ¿no? El cine negro, ¿no? De los años 50, esto que se conoció como la femme fatale, ¿no? La mujer fatal, ¿no? Que digamos que causaba tragedias a los hombres y todo eso y todo lo demás, ¿no? Un concepto que pudo haber surgido en esta novela y que también vamos a cuestionarlo y vamos a criticarlo en el siguiente bloque. Así es que vamos ahora a escuchar una canción que tiene que ver justamente con esto de la femme fatale, ¿no? Este concepto que es un poco francés, pero que se hizo popular con el cine de los 50, concretamente con el cine noir, ¿no? Pero que igual podemos encontrar vestigios en la literatura anterior y posterior. Vamos a escuchar entonces a esta famosísima banda que a mí en lo particular me encanta, los Velvet Underground, desde la escena neoyorquina de los años 60, ¿no? Y desde este disco, muchas veces hemos sonado en contrapunto temas de este disco, justamente del primer disco de Velvet Underground, el disco famoso que tiene la portada de Andy Warhol con la bandana, en donde viene este tema Femme Fatale en la versión de Velvet Underground. Vamos a escucharla y regresamos. Gracias por sintonizarnos en este día 16 de abril del 2020, en este día de Flaxo. Queremos extender un saludo y un abrazo a toda la comunidad académica de Flaxo, especialmente a la comunidad de acá, de Ecuador, que seguimos activos y nos seguimos encontrando de esta manera, a través de la virtualidad. Contar que Flaxo está absolutamente activa, tenemos clases, estamos haciendo las tesis, la radio está funcionando dentro de lo que se puede, ¿no? Tampoco se puede funcionar al 100% de cómo se venía funcionando. Sin embargo, Flaxo está tratando de llevar a cabo sus procesos, su trabajo en todos los ámbitos y con toda la comunidad académica, ¿no? Y desde lo que me corresponde o nos corresponde, como había dicho al principio, desde esta trinchera, mi biblioteca, seguir hablando de literatura. Entonces, como comentábamos, este tema de Velvet Underground que veníamos escuchando, La Femme Fatale, pudo haberse originado o uno de sus primeros, digamos, o uno de sus inicios o uno de sus orígenes, pudo haber estado en esta representación de Salomé que hace Oscar Wilde en esta tragedia, ¿no? Una tragedia que también ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Concretamente quiero hablar de dos películas. Hay una película de los 50 que cuenta esta historia de Salomé desde una versión más bíblica, o sea, más cristiana. Inclusive Salomé se convierte al cristianismo. Es una película más elaborada desde lo que se conoció también en los 50 como el peplum, ¿no? Este cine de romanos, que se le decía también cine de romanos, ¿no? Pero el nombre un poco más técnico es Peplum, ¿no? Este cine de grandes producciones y un montón de vestimenta que contaba temas de Egipto, de Grecia, de Roma y de la Biblia también, ¿no? Una película muy bonita, más bien una película con un mensaje más bien cristiano, que tiene unas vestimentas absolutamente fenomenales, una escenografía, una fotografía, una banda sonora de lujo. Sorprende cuando uno ve una película de esa época, la puesta en escena de los actores, comparado con las películas actuales que se hacen en pantalla verde, ¿no? Pero, en fin, otra película también basada en la historia de Salomé, y esta sí basada absolutamente en la obra de Oscar Wilde, es una película que se llama Salomé y que fue estrenada en 1988. Voy a revisar el dato. Sí, en 1988 fue estrenada esta película por el director Ken Russell, una película que se llama Oscar Wilde, La última danza de Salomé. Esta es una película más bien que nos cuenta una parte de la vida de Oscar Wilde. En esta película sale Oscar Wilde yendo al estreno de su obra.
Oscar Wilde va al estreno de su obra y, como les había comentado, va al estreno de su obra Salomé, pero como fue censurada, se estrenó en recintos privados, en recintos clandestinos. Entonces, Wilde asiste al estreno de su obra en un lugar privado, en un sitio, en una casa de un amigo donde él iba a divertirse. Y ellos ponen en escena esta obra como Wilde lo hubiera esperado. Hay nudismo en esta película, hay crítica en esta película, hay sátira en esta película. Es bastante divertida. Y hay hasta crímenes en esta película. Al final, Oscar Wilde es llevado a la cárcel también por cosas que pasan ahí mientras la obra se lleva a escena, ¿no? Entonces, dos versiones cinematográficas sobre este personaje, para gustos los colores, ¿no? Hay la versión más cristiana y la versión un poco más transgresora, si cabe el término. Ambas dos, como suelen decir, están en YouTube para las personas que les guste el cine y quieran verlo en estos días, ¿no? Y nada, pues decir que esta idea de la femme fatal o de una mujer apasionada y malvada que se conduce por la vida desvariando, perdiendo a los hombres y eso, más bien es una visión un poco machista, ¿no? Es una visión un poco machista, ¿no? De las mujeres, ¿no? Y en ese sentido es la crítica que quería hacer al final, porque digamos, este personaje que en un tiempo fue oscuro, así de Salomé, que no se conocía nada, después pasó a la pintura. Hay muchísima obra pictórica de la Edad Media con este personaje, es cuestión de buscar, hay una cantidad extraordinaria de obra. Y después también, por ejemplo, Gustave Moreau, el pintor francés, también tiene dos pinturas sobre este tema de Salomé, bien interesantes, ¿no? En donde más bien él habla. Es una visión más cercana a la de Strauss, una Salomé más cercana a la luz que cercana a las sombras, como la que plantea Oscar Wilde. Sin embargo, decir que justamente desde las letras hispanas, desde las letras escritas en español, en Hispanoamérica, también se ha hablado bastante de este personaje, concretamente Rubén Darío, el tríptico de Salomé, está basado en este personaje. Pero lo que me interesa más bien ahora es resaltar una visión moderna, una visión de una escritora española, una escritora que se llama Lourdes Ortiz, una escritora española nacida en el año 43, una escritora que en el año 1988 retomó el personaje de Salomé. Un personaje que casi en este siglo XX no había aparecido en la literatura, hubo muy poco, tal vez al principio, pero ella lo retoma al final del siglo XX, en el año 98, me equivoqué, no es en el 88, es en el 98, cuando Lourdes Ortiz hace un pequeño cuento con el personaje de Salomé. Y digamos, los hechos son los mismos, porque la idea es que tanto Flaubert como Wilde, como Lourdes Ortiz, como Rubén Darío, como la Biblia, cuentan los mismos hechos, pero dan características distintas tanto en su ideología como en el sentimiento de los personajes. Y Lourdes Ortiz nos cuenta esta historia desde el punto de vista de Salomé, en donde Salomé no pide la cabeza de Juan el Bautista por tener un amor hacia él, o no besa esos labios por un ardor o un deseo pasional, un deseo vehemente, voluptuoso, libidinoso, ¿no? Como Oscar Wilde, sino que más bien Salomé es una mujer en busca de la sabiduría. Y como ella está buscando la sabiduría para sí, no la sabiduría en otra persona, que es un poco también la crítica que quiero hacer a esta idea de la femme fatal, ¿no? De una mujer que necesita a un hombre para ser feliz o para hacer daño, o sea, esta idea de siempre, pues, parejas, ¿no? Hombre y mujer, que no se puede aceptar una vida independiente, ¿no? Que es un poco lo que quiero criticar, que es lo que quiero criticar a través de Lourdes Ortiz, porque Lourdes Ortiz nos plantea una Salomé independiente, una Salomé individual, una Salomé que no busca a Oscar, no busca a Juan el Bautista por un deseo pasional, sino porque quiere una sabiduría propia. Y como Juan el Bautista era, pues, el profeta más sabio de ese momento, que gritaba en el desierto que ya venía el que iba a traer el fuego y ceniza y conversión y todo lo demás. Entonces, Juan el Bautista era el personaje más sabio de la época, ¿no? Entonces, Salomé quería acercarse a este personaje para obtener sabiduría, ¿no? Y de alguna manera, cuando él la rechaza, pues lo que quiere hacer Salomé en esta versión, más bien es no ser una femme fatal, sino más bien es como desvelar sus verdaderos
sentimientos y sus verdaderos pensamientos en palabras y acciones encaminadas hacia destruir la imagen de la femme fatale para hacer guiños más bien hacia una como aurora mítica de esa sabiduría. O sea, es decir, Salomé besa a Juan el Bautista no por amor, sino para ella adueñarse de esa sabiduría, porque la que importa es ella, no el amor que siente por él, no él, como en la versión de Oscar Wilde, es ella en la versión de Lourdes Ortiz. Y esa es la diferencia y la crítica que quería hacer un poco a la obra La tragedia de Oscar Wilde en la parte final. Sin embargo, o sea, criticar una obra porque contenga elementos que no corresponden a la ideología personal no significa que no se pueda leer esta obra, más bien todo lo contrario, hay que leer esta obra, analizarla, disfrutarla si se cabe y también criticarla. Entonces, invitados, invitadas una vez más, acercarse a este personaje bíblico que ha dado muchísimo para la literatura y la pintura y el cine. Realmente un personaje icónico, estereotipo de la femme fatale que fue también icónico este tiro cinematográfico, sobre todo en la mitad del siglo XX, y que a finales del siglo XX ha sido recuperado, reconfigurado o resignificado como más bien como una mujer fuerte en busca de sabiduría y que no le importaba más bien o que más bien estaba por sobre las convenciones de la época para alcanzar la sabiduría. En ese sentido, Salomé hizo lo que no se atrevió a hacer ningún hombre de la época, que era pedir la cabeza de Juan el Bautista, porque ellos eran temerosos de Dios, de lo que sea, ¿no? Y más bien Salomé, significada desde esta característica, aparece como una mujer que no tuvo miedo a la religión, a la moral, ni siquiera a Dios. Lo cual me recuerda una novela muy famosa que ahora se está leyendo mucho, esa que se llama Ni patrón, ni Dios, ni marido, ¿no es cierto? Algo así es el título, no la conozco bien, no, por eso no puedo hablar. Sin embargo, esta visión de Salomé de Lourdes Ortiz, ya a finales del siglo XX, pues reconfigura o resignifica la Salomé de Oscar Wilde, que también ya era una reconfiguración de la Salomé del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, así es como nos llegan las historias reconfiguradas, cambiadas de matiz en base a quien las escribe, y así es como igual nosotros las transmitimos también, dándoles nuestra propia interpretación. Ha sido para mí un gusto estar en esta mañana haciendo un programa más de Contrapunto en una edición virtual, doblemente virtual porque sale a través de Facebook y virtual también porque la hacemos a través de. Yo estoy acá en mi casa y nuestro productor Javi Macas está también en su hogar en Quito y estamos haciendo esta conexión virtual para continuar trabajando y para llegar a cada uno de sus hogares, a cada una de sus casas con contenido literario, ¿no? Y con un mensaje también un poco optimista, un poco esperanzador en este contexto difícil que estamos viviendo como especie humana. Gracias por acompañarnos. No podríamos despedir el programa sin escuchar a una cantante mujer, por supuesto, y queremos escucharle a la grandiosa Bad, o sea, dedicada para esa ciudad de Ambato, sobre todo los pesos prestados son un sistema. Los oyentes ambateños van a reconocer esta canción, estoy seguro, y tal vez en todo el Ecuador, ¿no? Porque fue una canción que, al menos en Ambato, una canción que hizo época, ¿no? La Sugar Blues, estamos hablando de esa canción icónica que viene en el pesos pesados son un sistema. Entonces, gracias por acompañarnos. La próxima semana estaremos haciendo un programa. Nos vamos a trasladarnos diametralmente de temas y de ámbito para hablar del grandioso escritor ruso Alexander Pushkin, para hablar de sus cuentos de Belkin, para hablar de su poesía un poquito. Durante este 2020 estaremos haciendo varios programas de literatura rusa. Así es que la próxima semana estaremos hablando de Alexander Pushkin. Gracias por acompañarnos. Nos veríamos entonces la próxima semana, después con la Batu, con Sugar Blues, y nos vemos la próxima semana para hablar de Alexander Pushkin. Estuvo con ustedes Fernando Endara. Hasta una próxima. Ayer se nublaron mis ojos, pero y miro más allá. Sangre no volverá a su ciclo normal. Se va la peste del amor y que me quede entonces el delicioso dolor de
delicioso dolor. Espasmos mortuorios, ensayando la muerte en un semiestado. Con las manos inertes, una estaca en la mente, el tibio y dulce infierno, donde se desinhibe el cuerpo, donde pisas hay huecos y dentro de ellos habita un sentimiento muerto. Bienvenida al huerto de flores oscuras, exquisitas penumbras. Las lágrimas son frutas, amargas y malditas. Y es que hoy en tu cabecita solo habitan imágenes de pasados que levitan sobre tu morbosado masoquista. Admítelo, querida, delicioso es el dolor. Hace tanto que no lo sentías, le hace falta ya tu corazón. Ya sin razón es más fácil lanzarse en los brazos del vacío, es más fácil sentir nuevamente tu oculto lado frágil mientras muerdes tus labios del frío, recordando aquel momento tan volátil. Así casi casi has hecho que sangre tu lengua. Llevas con gracia un estilete en la mano derecha, miras en silencio cómo giran los planetas en el oscuro y frío espacio en que se mueven las estrellas. Hoy te sientes perversamente bella. Lilith corre llena de ácido tus venas. Gracias a esta plena y progresiva destrucción se ha endulzado tu voz. Escarbas entre agujeros negros y focos de luz y te preguntas tú, ¿cuál es el don entonces? Si después de los golpes solo queda el violeta tornasol, si después del amor solo queda indeleble una mancha en la cama que por la mañana sabrá gloria o a rencor. Ayer se nublaron mis ojos, pero hoy miro más allá. La sangre no volverá a su ciclo normal. Se va la peste del amor y que me quede entonces el delicioso dolor.